tener que vivir solamente en dos, en términos de que pues dos de los ponentes nos cancelaron un poco sobre el tiempo, que eran pues las ponencias que iba a desarrollarse en Sala Agua Viva, y un docente acá de la universidad que tuvo un inconveniente con el carro, estaba en cero. Entonces, nada, la idea es que pues, se va a desarrollar como un primer momento para enmarcar los conflictos ambientales pues, en un marco, digamos, geopolítico que es bastante importante de profundización de políticas extractivistas y demás. Entonces, será, digamos, como un primer escenario y pues está a cargo del compañero Chamil. Él es politólogo de la Universidad Nacional y tiene una maestría en estudios políticos latinoamericanos. Y pues él será un compañero que nos acompañe en esa primera parte. Habían otros dos momentos, que era el de Censar, que nos iba a plantear como un marco general de la situación ambiental a nivel nacional en temas de hidroeléctricas, petróleo, minería, pero pues digamos que esta, pues por condiciones que se nos salieron de las manos, pues no se podrá presentar, lo mismo que la parte del profe, que nos iba a dar un panorama general de la situación de Bogotá, no solo frente al lado del Jamen, sino frente también al tema de los cerros orientales, frente a la canalización del río Bogotá, frente a la propuesta que había de establecer unos cables aéreos en Ciudad Bolívar y pasarlos hacia la calera, que es la propuesta actual. Y bueno, como algunos elementos también frente a la avenida longitudinal de Occidente, el tema de los humedales, pero pues esto intentaremos desarrollarlo como mañana en un siguiente espacio. Y por último estaría ya concretamente el tema de la Reserva Tomás Vanderhamen, que hay un estudiante de la Universidad Distrital de Ingeniería Catastral que desarrolló una tesis sobre la reserva, entonces pues él nos acompañaría en un segundo momento. Pues la intención es que sobre todo podamos ampliar la perspectiva acá, sobre todo se hace un análisis sobre, digamos, la importancia que tiene la reserva como estructura ecológica principal de la ciudad y sobre... digamos, eso se han elaborado como bastantes elementos, pero pues vamos a tener también una perspectiva allí nueva, que es la que nos ofrece pues, desde el área de la ingeniería catastral. Entonces, pues yo los dejaría con mi compañero y pues espero que el espacio sea del agrado de todos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿cómo se dice el tiempo? ¿Sí? Pues... yo estaba pensando ahorita que subía cómo hacer esto sin sonar tan mamerto, pero pues no sé, creo que lo importante es entender varias cosas, entender precisamente el neoliberalismo, y entender el neoliberalismo como un proceso que nos afecta a todos, y entenderlo como un proceso que es fase, pues es que es la fase del capitalismo en la que estamos ahora, ¿sí? Entonces, el neoliberalismo en los últimos 30 años se ha venido desarrollando a nivel mundial. A nivel mundial se ha venido desarrollando y eso no salió de la nada. Eso no fue por generación espontánea. Eso tiene unas implicaciones políticas, tiene unas implicaciones económicas, tiene unas implicaciones culturales, tiene unas implicaciones históricas, sociales. Para entender eso y para ver eso qué importa, o sea, eso cómo nos afecta a nosotros, hay que entenderlo en términos territoriales. Y hay que entenderlo en términos territoriales porque... pues no es lo mismo lo que afecta a nivel global, como lo que afecta a nivel nacional, como lo que afecta a nivel regional, como lo que afecta a nivel local. Y cuando digo local, no es solo la ciudad, sino el barrio, la casa y hasta la manera como nos comportamos. Entonces, en primera instancia, el neoliberalismo... en términos políticos, lo que ha hecho en los últimos 30 años es despolitizarnos, ¿sí? O sea, en todos esos niveles territoriales lo que ocurre al final es que pues a nadie le importa lo que pase con el otro. Y eso se logra ante todo gracias a un montón de herramientas culturales que nos llevan a
a que no nos importe lo que pase con el otro. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes ven, por ejemplo, las películas o las novelas o la televisión o leen o las series, son productos culturales que fomentan el individualismo, que fomentan la competencia. Eso se complementa, por ejemplo, con la misma universidad. La universidad de hoy, la que fomenta la competencia, la que fomenta el individualismo, la que no genera trabajo en grupo ni nada por el estilo, pues nos lleva a que nos pensemos como individuos y no nos pensemos como colectivo. Y eso es un problema a largo plazo para la mayoría, porque es que el ser humano a lo largo de su historia, de sus últimos 15.000, 20.000 años, no ha evolucionado precisamente por la competencia, sino por la cooperación, ¿sí? O sea, nosotros hemos avanzado como especie es cooperando, no precisamente porque hay unos mejores que otros, sino porque hemos avanzado cooperando. Lo que pasa cuando nos meten bien adentro esa idea de andar cada uno por su lado es que nos controlan mucho más fácil. En términos políticos, entonces, políticos, sociales y culturales, también lo que pasa es que le entregamos el poder a unos cuantos o dejamos que otros decidan por nosotros. Hay que entender en términos políticos que los derechos de hoy fueron las luchas de ayer y las peleas de hoy son los derechos de mañana, ¿sí? Que nada se lo regalan a uno. En esos términos, nada se lo regalan a uno. O sea, la poquita educación pública que nos queda todavía es por peleas de muchos años y de mucha gente. Lo que nos queda de la salud, por lo mismo. Lo que hemos perdido, por ejemplo, como el trabajo como derecho, es porque no nos lo peleamos cuando nos lo tocó pelear y lo dejamos perder y pues decepcionamos a quienes se lo pelearon hace ya mucho tiempo. Y le entregamos el poder a ciertos personajes. Cuando hablo de poder, hay que entender el poder es en términos de ciudadanía. O sea, la ciudadanía tiene un poder político claro y pues eso teóricamente se llama poder constituyente. Y ese poder constituyente se convierte en poder constituido cuando entregamos el poder y, por ejemplo, elegimos a Peñalosa o elegimos a Juan Manuel Santos o elegimos el Congreso que tenemos. Entonces, ahí ya la democracia como tal funciona mal, pero también funciona para unos cuantos porque por ejemplo, si ustedes revisan, no todo el mundo vota y los pocos que votan no votan pensando en todos, ¿sí? Eso pues tiene un montón de causas. O sea, uno no puede decir, es que la gente es bruta y vota por esa persona porque sí, o vende su voto porque de pronto es que tiene hambre y entonces le tocó vender su voto, ¿sí? Entonces, pero eso hay que entenderlo para que los que tenemos el tiempo y las ganas y la idea de que las cosas se pueden cambiar, pues entendiéndolo ya podemos ver qué podemos hacer. En términos económicos, el neoliberalismo nos golpea de diferentes maneras. Hay un proceso principal que es de mercantilización. Cuando hablamos de mercantilización es que todo entre dentro de la lógica del mercado. Y pues eso está funcionando muy bien, o sea, ahorita que no se puede comprar. Hasta el sexo se puede comprar. Y uno no está diciendo con esto que el mercado no sea necesario. Uno está diciendo que no todo puede ser mercancía. Hay cosas que no son comprables, ¿sí? Que
sea, uno no puede volver a la salud mercancía, uno no puede volver a la educación mercancía. Esas cuestiones deberían ser, pues, deberían ser incuestionables, deberían ser para todos. Ese proceso de mercantilización funciona en todos los niveles territoriales también. Y entonces, cuando hablo de todos los niveles territoriales, estoy diciendo, por ejemplo, vender la ETE. Entonces, alguien que gobierne en términos neoliberales va a empezar a dar justificaciones en esos términos. Que la ETB no es rentable, porque si usted está pensando que todo tiene que ser mercancía y que hasta el Estado tiene que funcionar como empresa, entonces hay que tener más ganancias que pérdidas. Y entonces, en esos términos, pues una empresa que no dé rentabilidad, pues tiene que venderse. Y esas son las razones que dan. O que, por ejemplo, que hay que urbanizar porque es que ya no cabe la gente. O porque es más barato expandir la ciudad que densificarla. ¿Sí? En esos términos es lo mismo. Es que no estamos hablando de que es más rentable ni no. Estamos hablando que es lo mejor a largo plazo. Y lo mejor a largo plazo para la mayoría es densificar la ciudad, no expandirla para el norte o expandirla hacia Usme. En términos económicos, además de la mercantilización, estamos hablando de que ese proceso de mercantilización está cruzado por otro proceso, que es el de la financiarización. Y el de la financiarización es, así como todo se vuelve mercado, todo se vuelve también. Todo entra a la lógica bursátil. Y la lógica bursátil, pues es la lógica de las bolsas de valores y de que todo tiene que volverse acciones. Y es a partir de ahí donde nos empiezan a limitarnos cada vez más. En términos de financiarización, además de que todo hay que volverlo mercado y entonces entonces todo se vuelve empresa, la universidad se vuelve empresa, el Estado se vuelve empresa. Esas empresas toca meterlas dentro de la lógica bursátil. Y la lógica bursátil, pues, es la lógica. Hay un proceso dentro del capitalismo, como es un proceso base, que es el proceso de, si usted tiene una mercancía, usted vende una mercancía y recibe un valor mayor sobre esa mercancía y con ese valor compra una mercancía más cara, ¿sí? Ese es como un proceso básico. Lo que pasa con la financiarización, ¿qué es? Pues que intentan quitar la mercancía de la ecuación y pasar de tener usted dinero y para tener mucho más dinero sin tener que comprar mercancías de por medio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si usted tiene plata, Si usted compraba dólares hace un año y los vende ahorita, pues va a tener mucho más plata de la que tenía hace un año. Pero por ahí no pasó ninguna mercancía en el proceso. A eso me refiero con la idea de financiarización. ¿Sí me hice entender? Eso es otro proceso básico en términos económicos de lo que es el neoliberalismo. ¿Y eso cómo nos afecta a nosotros? Nos afecta también porque en la lógica de mercantilización, en lo que tiene que ver con el Estado, algo que sí se hace y que se justifica todo el tiempo, o que lo justifican los gobiernos neoliberales, es que como el gobierno tiene que como el Estado tiene que ser empresa, entonces hay que tener más ingresos que egresos. Y en esos términos, entonces, la manera más efectiva en términos neoliberales de tener más ingresos es vendiendo todos estos activos que no funcionan en la lógica de empresa y también intentando recaudar de la manera más efectiva. Y la recaudación más efectiva, si pensamos el Estado como una empresa, es a través de impuestos indirectos. Impuestos indirectos, el ejemplo perfecto es el IVA. El IVA es un impuesto indirecto que se lo cobran a todo el mundo de manera efectiva. Pero no es lo mismo si usted tiene un salario mínimo de 600 algo y le cobran un IVA de 16%, si usted gana 60 millones de pesos al mes y le cobran un IVA del 16%, ¿cierto?
Es mucho más complicado, o sea, no es imposible, pero es mucho más difícil hacer como Estado cobrar impuestos directos, como el impuesto a la renta, entonces cobrarle al que más tiene. Pero entonces, como estamos bajo la lógica neoliberal y no sé qué, entonces hay que ser lo más efectivo posible. ¿Ya? Eso es en términos económicos. En términos sociales, ¿qué pasa? Entonces, nos convierten en individuos o nos hacen creer que estamos, que esto es una selva, que estamos solos en el mundo y no sé qué, y que estamos todos contra todos, y entonces la gente empieza a sentir miedo, o la mayoría empieza a sentir miedo. Y eso tiene un montón de expresiones. O sea, antes, por ejemplo, el Estado cuando construía casas, las construía grandes y las construía con un espacio comunitario para todo el barrio, no sé qué. Ahora las casas son pequeñas, las casas son una encima de la otra. Entonces usted va, llega a su casa, no sabe, no tiene ni puta idea quién es el vecino, va, entra a su casa chiquita, pues, muy pequeña, a ver televisión, además está mamado y no tiene ganas de hablar con nadie, y ve televisión hasta que se queda dormido y al otro día trabaja todo el día y vuelve a la misma lógica y está solo en el mundo y se siente una mierda. Entonces eso le genera miedo, y el miedo, cuando usted tiene miedo, a usted le venden mucho más fácil las ideas de seguridad, y las ideas de seguridad, pues aquí, por lo menos en este país, se han expresado de la peor manera. Y la seguridad democrática, y todo el mundo es un guerrillero y no sé qué, y entonces las ideas de seguridad se venden mejor si la gente tiene miedo, y esos son mecanismos de control, son mecanismos de control que están ahí y que funcionan, y eso no salió de la nada, como les digo, eso se ha venido montando en los diferentes, en las diferentes continentes, en las diferentes regiones, en los diferentes países, de manera divergente, pero hoy por hoy es un proceso mundial. ¿Eso quién se lo inventó? Pues estamos hablando de universidades, ante todo estadounidenses, universidades europeas, que se empezaron a pensar eso por lo menos hace unos 60 años, que lo empezaron a poner en práctica más o menos hace unos 40 años, y los laboratorios de esa práctica fueron, ante, primero que todo, las dictaduras de América Latina. Entonces, cuando digo laboratorios, es que cuando llega Pinochet y se toma Chile a la fuerza, llegaron académicos de universidades gringas, ante todo universidades de Chicago, y le ayudaron a montar el modelo económico en Chile, y el modelo social, y el modelo cultural. ¿Sí? Y así, esos laboratorios funcionaron, y a partir de ahí, pues ha sido un proceso acelerado en todo el mundo. ¿Aquí desde cuándo estamos sufriendo eso? O más o menos, ¿desde cuándo empezó oficialmente? Pues hace 20 años con César Gaviria. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con nosotros y con las discusiones de acá? En cuanto a la universidad, como les dije ahorita, pues la universidad tiene esa lógica, o entra en esa lógica de empresa, entra en esa lógica de despojar la idea de que la educación es un derecho, y a partir de ahí pasan cosas como el programa Serpi lo paga, ¿sí? Entonces, el gobierno, ¿cómo justifica el programa? Lo justifica de varias formas, lo justifica diciendo, entonces resulta que toca ser justo, ¿cierto? Toca ser justo, si toca es que los mejores pelados entren a las mejores universidades, y claro, como son personas libres y pensantes, entonces que escojan la mejor universidad, ¿ya? Eso suena bien, ¿ya? Pero entonces, si usted es un gobernante responsable, debería darse cuenta que lo que pasa, que iba a pasar, ¿no? Que todos iban a entrar, que la mayoría iba a entrar a universidad privada, y eso tiene un montón de problemas. Porque entonces, si usted es una persona humilde y entra a una universidad como Los Andes, lo van a tratar como una mierda y lo van a tratar re mal. Y entonces, creo que el programa ya lleva más o menos un año, ¿cierto? Y lo que está pasando ahorita es que muchos están desertando, no porque no quieran estudiar, sino porque si solo estar en una universidad pública es complicado, pues entonces imagínense el problema de estar en una privada, siendo humilde y no sé qué, y con ese montón de gomelos.
Pero el programa, como lo montan, bajo esos argumentos que son neoliberales, suena bien, pero está totalmente desconectado de la realidad. Y con esa plata que se gastaron, que son más o menos unos 800 mil millones, si no estoy mal, al año, la universidad pública podría asumir a la gente que está entrando por ese programa y muchísima más. De hecho, la deuda de la pública en estos momentos de todo el sistema universitario estatal es más o menos de 1 millón de pesos, ¿no? Ya. Con eso se salda la deuda y a partir de ahí entonces se puede invertir en lo que nos importa, en más cupos, en calidad, en eso, ¿sí? 1 millón de pesos es un poquito más de lo que se están gastando con este programa, ¿sí? Pero en términos del derecho, pues si usted es un gobernante responsable, hace lo que le conviene a la mayoría de la gente. Pero como estamos en este proceso neoliberal, pues se hace lo que le conviene a unos cuantos. Eso en términos de educación, en términos de la reserva, en términos de la TV, es más o menos la misma idea. Yo no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. La verdad no me lo había pensado como una charla, sino más bien como una clase. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Una corrección nomás, que puede estar diciendo que es 1 millón de pesos la deuda y son 1.000 millones de pesos. ¿Un millón? Sí, ¿un billón? Sí, un billón. Un billón. Un millón. Un millón, billón. Come. Ah, bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Pues es que con respecto a lo que usted mencionó de cómo se concibe pues actualmente en lo político, bueno, sobre todo en lo económico, que todo se tiene abarcado una concepción pues muy empresarial. Creo que aparte de que se tenga o no una visión organizacional en términos mercantiles, yo creo que nada que te haga generar pérdidas pues va a ser viable dentro de esa lógica, pero consideraría yo que lo más como lógico para refutar lo que quiere implantar el gobierno en términos económicos sería como el darnos cuenta que están mintiendo. Por ejemplo, en una entrevista que fue con Yamid Amar, habló el dueño de la TV, o el gerente de la TV, perdón, y decía que es que no recuerdo muy bien, pero él decía que era la empresa más rentable y hablaban de fibra óptica, hablaban de todos los avances que se hacían con Petro y pues, o sea, al final dijeron que no era rentable, que no había como tanta rabia ver que mientan tanto, o sea, no entiendo cuál es la dinámica de esto, porque si digamos, entramos a refutar el gobierno, algo con lo que se está diciendo, que bueno, es que no podemos concebir el gobierno o el Estado como algo económico, y si nos dicen que genera pérdidas, pero si nos están hablando de que es una empresa muy rentable, que tiene muchas competencias, que es totalmente viable en términos, digamos, de otras empresas también de telecomunicaciones, entonces pues yo creo que la cosa sería más como por ir a aclarar, digamos, lo que se puede hablar de en general cómo está la TV y que podemos fundamentar para que no se venda, no planteando, digamos, que no, es que no es rentable ya. Con lo que tú dices, primero es que hay mucho canalla con poder, ¿sí? Y hay mucho canalla con poder, y entonces mucho canalla con poder que, por ejemplo, dice, pues eso no es problema que el secretario tenga una propiedad en la reserva, eso es irrelevante, ¿no? O mucho canalla con poder que le niega la representación a Abraham. Cosas así, mucho canalla con poder por ahí, ¿ya? Y están envalentonados además porque les parece irrelevante, ¿no? Y en esos términos es cuando uno entiende que la corrupción no es una cosa de manzanas podridas, sino que es una forma de gobierno. Es una forma de gobierno, y con lo que los ejemplos que das de la TV, es muy curioso que precisamente cuando están intentando venderla, entonces empieza a fallar la empresa. Empieza a fallar de un montón de maneras. Hace como una semana que fallaba la señal y no sé qué. Eso, ¿en la universidad se ha visto, por ejemplo?
sea, digamos, uno va a entrar en la biblioteca y no va a enseñar. Yo, por ejemplo, soy usuaria de TV y el Twitter está supremamente malo. Cuando hace un año no había el problema de la venta, estaba pues bien, funcionaba bien, porque pues hasta donde tengo entendido, los artistas están funcionando bajo la red de Twitter y pues más bien tienen una buena cobertura. Pero entonces es muy curioso que empieza saliendo de que se va a generar una venta y también entonces, como usted menciona, se dan el servicio. Entonces, y también el servicio cliente, bueno, muchas otras implicaciones. Entonces yo creo que ya más como por esa cuestión, el que digamos, por ejemplo, pues exigirle nosotros como estudiantes que tenemos pues una implicación directa con la venta o no de la TV, más bien de esa universidad y pues en general de lo público, y pues, o sea, exigir que hagan como una rendición de cuentas o que nos aclaren pues real cuál es el estado de la TV, porque es que era muy curioso de verdad ver que allá el cliente decía que la TV estaba perfectamente y luego terminaban diciendo que sí, que si no se vendía, entonces se vendía la cosa. Así como para cerrar, voy a repetir algo que dijo un italiano hace mucho tiempo, y es que en estas tareas colectivas que tenemos es necesario primero organizarnos porque necesitamos toda la fuerza posible, formarnos porque necesitamos toda la inteligencia posible, y agitarnos porque necesitamos toda la conciencia posible, ¿sí? Eso es lo que se necesita, porque así es que se dan los cambios. Entonces yo creo que con eso cierro y pues seguimos con